Thank <music> you. están sean bienvenidos a nuestro estudio de bosquejando la biblia aquí con el libro de efesios y bueno pues el día de hoy vamos a bosquejar una sección que es demasiado importante en la cual se trata con el fundamento de la iglesia y esto es eh, cristo en el matrimonio vamos a ver de qué manera la biblia nos enseña que cómo podemos poner este fundamento no solamente en nuestras iglesias sino también en nuestras casas porque para Dios es muy importante que cada creyente viva su fe, no solamente en la iglesia o no solamente con la gente que no conoce al Señor, sino que también es demasiado importante que nosotros aprendamos a vivir nuestra fe desde nuestra casa. Entonces, ¿de qué manera se divide el bosquejo que vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar de Efesios capítulo 5, verso 22 al 33. Y la primera parte nosotros la encontramos... En Efesios 5, 22 al 24, que son las instrucciones que se dan a la esposa cristiana. ¿Ok? Instrucciones que se dan a la esposa cristiana. Efesios 5, del 22 al 24. En segundo lugar, nosotros vamos a encontrar las instrucciones que se dan al esposo cristiano. Efesios 5, del 25 al 29. Y en tercer lugar, vamos a encontrar... La unidad espiritual del matrimonio en Efesios 5 del 30 al 33. Y son las tres partes que vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, bueno, pues empezamos con las mujeres porque primero las damas, ¿no? Decía aquí a lo mejor el apóstol Pablo, primero van las mujeres. Y empieza en Efesios 5, 22, diciendo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, ¿ok? En versos anteriores nosotros por ejemplo encontramos en el 5:21 que todos debemos de estar bajo sujeción unos a otros, ¿ok? Pero dentro del matrimonio Dios da esta instrucción eh, de que las mujeres deben de estar bajo sujeción, sometidas a sus propios maridos. Una mujer que está sujeta a su propio marido es una mujer que reconoce el lugar que Dios le ha dado a su marido, ¿okay? el lugar de, de maestro, el lugar de instructor y el lugar que Dios ha determinado para con la familia. Así como nosotros no debemos de juzgar en nuestras autoridades eh, si debiera o no debiera de estar en esa posición, sino que a nosotros se nos manda a honrarles y a orar por ellas, también en cada familia Dios ha instituido un líder, una cabeza, y esto es, el hombre. Entonces la palabra de Dios para eh, para las mujeres de esta instrucción, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Aquí esta instrucción es para todas las mujeres que están casadas, sin importar si ella es más madura espiritualmente, sin importar si ella es mayor de edad, sin importar que ella tenga mejores ideas. La instrucción que se le da a la mujer en el matrimonio es estar sometida a su propio marido. Y después, aquí en el versículo 22, y aquí es en donde nosotros podemos darnos cuenta eh, la importancia que es que esto se lleve en el matrimonio, dice, como al Señor. ¿Por qué empezamos diciendo que esta es instrucción para la esposa cristiana? Porque es parte de la rebeldía humana, de la naturaleza caída, el no querer someterse. Alguien que no se, quere, se quiere someter a Dios, no se va a querer someter a un hombre. ¿Ok? Y esto no nada más lo vemos en el matrimonio, lo vemos, por ejemplo, en general, con los gobiernos. Alguien que no se somete a Dios le cuesta mucho trabajo someterse a, 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 al, al gobierno, someterse en sus trabajos, someterse a las autoridades, no les gustan las instrucciones, van en contra de ellas. Entonces... Aquí el apóstol Pablo aclara, ustedes deben de estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque estamos sujetos al Señor. Estamos sujetos porque reconocemos que como iglesia él es eh, nos salvó, él nos amó, él nos cuidó, él nos restauró, él nos ama. Entonces nosotros como consecuencia estamos sujetos al Señor. Pero el Señor nos pide en esa sujeción que ustedes, mujeres, estén sujetas a sus propios esposos. ¿okay? Entonces, el que ellas estén sujetas a sus maridos no es una cuestión de valor o de dignidad. Cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, Él se sujetó al Padre, no porque fuera menos que el Padre, sino porque Él tenía un propósito que cumplir para con su iglesia. Y nosotros como pareja tenemos un propósito que cumplir con nuestra familia. Es por eso que Dios puso un orden. Gálatas capítulo 3, verso 28, dice la Biblia, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos unos en Cristo. Si te das cuenta, antes de hablar del hombre y de la mujer, habló del esclavo y del libre. Alguien que estaba esclavo, estaba bajo eh, autoridad de alguien que pagaba por su vida y por su familia, en la palabra de Dios le daba la instrucción de que ellos se tenían que someter a sus propios patrones como al Señor, ¿okay? que ellos sirvieran con una mejor manera, con un mejor corazón. Entonces, el estar en Cristo no quita nuestras responsabilidades sociales. Y tampoco nuestras responsabilidades dentro de nuestra familia, ¿ok? La Biblia pone a esclavo y libre, a judío y griego, a hombre y mujer como uno, como con el mismo valor. Pero aún así tenemos distintas responsabilidades y el hombre también tiene responsabilidades y las vamos a ver más adelante. Ahora, aquí la palabra de Dios les enseña a ellas, las mujeres deben de estar sujetas, sometidas a sus propios maridos. Okay. Aquí se utiliza un término que a muchos les va a incomodar. Sus propios maridos. Mi esposa. Ahorita está de moda no decir, es que yo no soy posesión de nadie. Los dos estamos juntos porque queremos. Es que en el momento que ya no queramos, pues ya eh, tú haces lo que tú quieras, es tu vida. Mentira. Eso no es en, en, en la fe cristiana. En la fe cristiana, el matrimonio, mi esposa es mía y yo soy de ella. Sí, es una cuestión de posesión. Es una cuestión eh, de pertenencia. Es una cuestión en donde los dos nos poseemos. Dice, por ejemplo, Cantares 2.16. Escucha esto. Y esto no era una manera de manipular a la pareja para que hiciera lo que yo quisiera, sino era una manera de entender lo que es el matrimonio. Cantares 2:16 dice, mi amado es mío y yo soy suya. Esta mujer decía, yo soy de él, yo le pertenezco a él. Ella entendía que esto era el matrimonio. El matrimonio no son dos personas, cada quien con su propia vida. No, el matrimonio es decirle a, 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 a tu esposa, mi vida es tuya. Así como Cristo cuando vino aquí a la tierra, Cristo no vino a vivir su propia vida, sino vino a dar su vida por su iglesia. Así tan elevado es el matrimonio. El matrimonio es darnos por completo a la pareja. Es poseer a la pareja y todos vamos a decir, ay, qué padre. Pero también ser completamente de nuestra pareja. Y esto es algo hermoso. Entonces, dice la Biblia aquí en Efesios 5.22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ok? Efesios 5.23, ¿por qué? ¿Por qué van a estar sometidas a sus propios maridos como al Señor? Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. La palabra de Dios instruye. En que al hombre se le ha dado esta posición en primer lugar porque fue creado primero. Es la instrucción que se da en las escrituras. Entonces Dios lo pone como cabeza de su hogar, como cabeza en la iglesia. El hombre es el responsable delante de la iglesia y delante de su familia de todo aquello que pasa en, en estas dos instituciones. Dice la Biblia, porque el marido es cabeza de la mujer. La mujer llena del Espíritu debe reconocer que ella está bajo autoridad y que hay alguien por encima de ella eh, eh, en cuestión de autoridad. ¿okay? Escucha muy bien esto. Primera de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Si te das cuenta, la Biblia pone en comparación en muchos lugares quién es la cabeza. Ahora, entiendo que hay muchas mujeres que luchan mucho con esto, ya que eh, al estar casadas muchas de ellas han sido pisoteadas, han sido mal valoradas, han sido lastimadas, algunas han, han sido golpeadas, han sido insultadas. Y quizás tú puedes pensar cómo me voy a someter o cómo voy a creer que esta persona es mi, mi cabeza. ¿Cómo voy a creer que ella es la persona que me representa espiritualmente? Bueno, la mujer llena del Espíritu Santo se somete no tanto a la persona en sí, sino a la instrucción que Dios le está dando. Y es ahí que nosotros encontramos la bendición. Por ejemplo, en un lugar donde todo el mundo está robando porque dicen tener necesidades. Y bueno, pues aquí el, el robo en, en el lugar en el que trabajamos no es mal visto porque todos lo hacen. ¿Ok? Y tienen un beneficio, es cierto, un beneficio económico. Pero tú como creyente tienes una instrucción. Ahora, no porque todo el mundo esté haciendo lo malo, tú vas a hacer lo malo también. Lo mismo pasa en la familia. En la familia es mucho justificarse el por qué yo hago lo que hago y, 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 y por cuál es mi motivación. Eh, nuestra motivación como creyentes debe de ser obedecer al Señor, siempre, ¿ok? Entonces, eh, la Biblia nos enseña, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿por qué? Porque el Señor lo puso, porque el Señor le plació que así fuera, porque el Señor creó primero al hombre. ¿Así? Como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios poner a Cristo como cabeza de la iglesia. Eh, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Cristo es el salvador de ellos. Aquí, escucha muy bien, aquí está hablando del cuerpo, hablando que Cristo salvó tanto al esposo como a la esposa, como a toda la iglesia. Y porque Cristo es el salvador tanto del esposo como de la esposa, Él tiene la jurisdicción para decir cómo se va a llevar el matrimonio, ¿ok? Si él nos compra, él puede decirnos cómo llevar esta nueva vida y cómo empezar a establecer el matrimonio. Tú podrás decir, es que a nosotros nos ha funcionado así, ella es la que toma las decisiones porque ella es mucho más capaz y porque ella este, ha demostrado no, fal no fallar tanto como, co como él, ¿ok? Lo entiendo. Lo entiendo en términos humanos. Pero si ustedes quieren empezar a hacer las cosas en términos de Dios, escucha muy bien. Hay algo en la Biblia que se llama bendición. Y la bendición se lleva cuando nosotros obedecemos su palabra. Hay personas que les puede ir bien económicamente o que pueden tener muchas cosas externas y perderse de la bendición de Dios. No todo aquel que piensa que está bien o que está estable está bajo la bendición de Dios. Bajo la bendición de Dios abarca muchas cosas. Abarca eh, nuestros hijos, abarca nuestras finanzas, abarca cómo nos sentimos espiritualmente y el, el sentido de plenitud. Entonces, no cambiemos las estructuras humanas o lo que hemos visto que está bien por el plan de Dios. ¿okay? Efesios 5:24 pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo, ¿ok? Aquí la palabra de Dios eh, habla de una manera muy directa, diciendo que así como una iglesia está buscando constantemente no hacer su voluntad, no cumplir sus sueños, sino hacer la voluntad de Cristo. Escuchen muy bien, esto es algo muy interesante. No es el hombre queriendo someter a la mujer a hacer su voluntad. No. En primer lugar, habla de una iglesia que se somete a Cristo. O sea, en la iglesia, tanto hombre como mujer, su voluntad ya está dictaminada por... La, la voluntad de Cristo, por el anhelo de Cristo. Entonces, si la iglesia se sujeta a Cristo para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos, ¿ok? La mujer debe buscar cumplir aquel hermoso llamado que Dios tiene para con los dos. Es cierto, Dios va a pedir cuentas al hombre y a la mujer de qué de haber hecho conforme a las escrituras. Entonces aquí la instrucción es en todo. Y tú podrás decir, bueno, pero si se equivoca, si se equivoca, tú cumpliste con hacerle caso al Señor, ¿ok? Entrégaselo al Señor en oración, ora al Señor para que tu esposo tome buenas decisiones. Advierte a tu esposo que permanezca cerca de las escrituras porque él es la cabeza. Dile constantemente, oye, tú eres la cabeza, ponte a estudiar la Biblia. Oye, tú nos vas a instruir. Eh, por favor, agarra más la palabra de Dios. Pégate a Dios, tú no puedes estar separado. Dale ese lugar. No se lo quites. No le digas, tú no sirves para nada. Yo tomo este lugar porque yo soy más sabia. No, ese lugar no te pertenece. Es el mismo pecado que cometió Satanás de querer usurpar el lugar de Dios. Eh, Satanás dijo: bueno, yo también soy bello, yo también soy hermoso. Subiré pues al monte de Dios, me sentaré ahí y desde ahí gobernaré. Y es el corazón a veces que está en, en, en el corazón de algunas mujeres, mujeres que quieren tomar el lugar de su marido. También de algunos hombres, hombres que quieren dirigir sus vidas y que no no se someten a Cristo, también en ellos puede haber este corazón, pero tengan mucho cuidado mujeres de que en su corazón no esté este anhelo de usurpar un lugar que no les fue dado. El lugar de la instrucción no es para la mujer. El lugar de dirigir no es para la mujer. El lugar que Dios le dio al hombre es un lugar en el cual nosotros debemos someternos eh, primeramente a Cristo y así llevarlo en nuestras familias. ¿okay? Entonces, no solamente se da una instrucción a, a, la, a la esposa, sino también en Efesios capítulo 5, 25 al 29 se da la instrucción al esposo. Efesios 5, 25 dice, Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Okay, en primer lugar da un mandamiento el apóstol Pablo y esto es, amen. O sea, no es un, eh, una sugerencia, no es algo en lo cual ellos tienen que sentir, porque ahorita el amor se maneja como un sentimiento, okay? No, es una instrucción. Ama, pone en primer lugar a tu mujer antes que a ti, busca que ella esté bien, busca que ella se sienta bien. Busca que espiritualmente ella se sienta completa. Esa es tu responsabilidad, hombre. La vida del hombre debe de estar, del hombre casado, su prioridad debe de ser su esposa, antes que todo, ¿ok? La instrucción es, amen a sus mujeres, ¿ok? Nuevamente, aquí habla de la instrucción de que cada uno es responsable de su propia mujer. Hay muchos hombres que les dicen, bueno, yo, yo amo a mi mujer. Llevándola a comer, pero la instrucción que se la den en la iglesia, pero que la cuiden en la iglesia, pero si quiere consejería en la iglesia, pero si quiere ser restaurada en la iglesia, no responsabilidad del hombre sanar, restaurar, estar bien preparado para eh, ayudar a nuestras mujeres, ok. Y aquí pone un estándar y el estándar que pone la Biblia para que nosotros amemos al hombre es. Muy bueno, porque no dice como tu mamá, como tu papá amó a tu mamá. No, si no tendrías muchas justificaciones para no hacer muchas cosas. Es que a mí nadie me enseñó, es que nadie me dijo que lo tenía que hacer así. Bueno, ok, si, si el estándar era tus padres, está bien, tienes muchas justificaciones, pero aquí el estándar, dice la Biblia, como Cristo amó a la iglesia. El estándar de amor que nosotros tenemos que tener para dar a nuestras esposas es de la manera que Dios nos ha amado a nosotros, de la manera que Dios amó a su iglesia. Él es mi modelo a seguir para aprender a amar. ¿Y cómo amó? Le escribió una carta y le dijo: Te amo y muchos corazones. Sería fácil. A veces nosotros no sabemos amar, y es la realidad. Nosotros pensamos que el amor lo confundimos con el romanticismo. Ay, amar es decirle solamente cosas bonitas. Ay, no, nunca descuiden de, de tener citas. Pensamos a veces que ese es el amor. El amor va más allá de eso. Dice aquí la palabra de Dios en Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Ok. Esta palabra se dio por ella, significa una vida entregada. Entonces, el esposo debe de tener una vida entregada a la esposa. Es la manera en que nosotros tenemos que vivir. Ya no debemos vivir para nosotros, sino debemos de vivir para ellas, para que ellas estén bien, para que ellas estén fuertes. ¿okay? Entonces, cuando yo no abro Biblia en casa, no estoy amando a mi esposa. Cuando yo no estoy fortaleciendo espiritualmente a mi esposa, yo no la estoy amando, por más que le diga cosas bonitas. Cuando yo no estoy tomando mi lugar de sacerdote en mi hogar, yo no estoy amando. Yo quizá estoy compartiendo con ella la vida. Yo quizá estoy pasándola bien con ella, pero no la estoy amando. El amor. Al cual la Biblia nos enseña es un amor en el cual nos damos a nuestra esposa. ¿Y cuál es el propósito? Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Ok? Entonces, la tarea del esposo para con la esposa, ¿cuál es? Santificarla. ¿Qué significa esto? Ponerla aparte del mundo para que ella pueda vivir para Dios. ¿Ok? Buscar que su mente estén las cosas del Señor. Apartarla para que ella pueda servir a Dios. Tenemos nosotros que buscar ser aquellos medios para que nuestras esposas estén apartadas para el Señor. Esto es santificarla. Entonces, la Biblia nos enseña que esto requiere entrega. No, nada más una vez que le digamos a nuestra esposa, requiere que estemos ahí. Oye, mi amor, no está bien esto. Oye, mi amor, la Biblia dice esto. Oye, mi amor, vamos a hacer esto. Oye, en mi vida, vamos a orar. Porque cuando tú logras poner su mente en las cosas de Dios, ella voluntariamente va a buscar exaltar a Dios y, como consecuencia, la sumisión que tenga hacia los hombres va a ser algo orgánico. ¿Ok? Dice la palabra de Dios de qué manera se santifica a la esposa por medio del lavamiento del agua por la palabra, ¿ok? El, agua, eh, el lavamiento del agua es un lavamiento continuo, algo que se tiene constantemente que estar limpiando, como los trastes de nuestro hogar, ¿no? Los trastes de nuestro hogar no es de que, ah, bueno, pues desayunamos y ahí dejamos los trastes sucios y volvemos a usarlos. No, los limpiamos. Entonces, constantemente, todos los días, debemos de estar nosotros entregados a la palabra con la responsabilidad que tenemos de llevarles palabra. Siempre. Nosotros debemos de ser esas fuentes de bendición, esas fuentes de palabra. ¿Ok? Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra. Yo recuerdo de las pláticas más hermosas y más profundas que yo he tenido con mi esposa, son momentos aparentemente normales que vamos en el carro, que vamos caminando, que estamos este, platicando acerca de algún texto bíblico y de repente le digo, oye, yo nunca había visto esto. Y ella me dice, uy, yo ya lo había entendido desde hace mucho. Y me empieza a decir lo que ella pensaba, lo que ella creía y vemos de qué manera lo podemos poner en práctica. Qué padre cuando nos podemos ver como un equipo, escucha muy bien, no para que ella haga lo que yo quiero, sino para que los dos hagamos... Lo que Dios quiere. Yo siendo el policía, es cierto, pero como policía también tengo una constitución a la cual yo me tengo que sujetar. Entonces, mi, mi posición de policía no es solamente para señalar o para juzgar. No, es una responsabilidad que tengo de cuidado. Es una responsabilidad que tengo de que ella pueda llegar a la meta, ¿ok? Efesios 5, 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Ok? La finalidad de que Cristo se entregó a su iglesia es que Él va a gozar eternamente de una iglesia que no tenga mancha. La finalidad de que tú y yo pasemos tiempos en las Escrituras es que tú y yo vamos a ser beneficiados, nos los vamos a presentar a nosotros mismos, una esposa, una mujer, que ella va a ser santificada y que va a tener la mente de Cristo, ¿ok? Eh, hay una historia que ustedes la, la, la han escuchado seguramente, es la historia de los tres cochinitos, ¿no? Hay tres distintos cochinitos: uno haciendo su casa de paja, otro haciendo su casa de madera y otro haciendo su casa de ladrillo. El que hace su casa de paja la hace muy rápido, el que hace su casa de, de madera, pues tarda un poquito más, pero dice, ah, bueno, no está tan mal. Y el que hace su casa de ladrillo, los otros se burlan porque toma demasiado tiempo, ok. Pero cuando vienen los problemas, dice, llega el lobo empieza con una y, y luego, luego la tumba no la de paja después se va a la de madera le cuesta un poco más de trabajo pero también la logra tumbar y al final se va a la de ladrillo y esa no la puede tumbar Ahora lo mismo pasa en nuestros hogares el entender que nosotros debemos vivir entregados haciendo una vida bien con buenos fundamentos porque van a venir problemas. Sin lugar a dudas, en todos los matrimonios vienen siempre problemas. Y la diferencia no es que en algunos corren con la suerte de que vinieron problemas menos fuertes, no, sino el material de la cual está hecha la relación. Cuando el material es amor y es respeto, cuando el material de una relación son materiales que Dios ha puesto y no materiales humanos que caen, entonces es cuando la casa permanece, ¿ok? Aquí la palabra de Dios dice que Jesús eh, trabajó y se entregó por su iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. ¿Qué significa esto de una iglesia gloriosa? La gloria es el reflejo de Cristo, ¿ok? Entonces también dice la Biblia que la mujer es la gloria del hombre. Nuestras esposas son el reflejo de nuestro liderazgo espiritual. Qué fuerte. Nuestros hijos son el reflejo de nuestro liderazgo espiritual. He visto tantos hombres quejarse de sus esposas sin darse cuenta que en su queja está el mal trabajo que ellos han hecho. Debemos nosotros que trabajar para presentarnos una esposa gloriosa, ¿ok? Dice, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso no significa que nunca va a ser viejita. Sí, va a ser viejita. Pero significa una vida sin pecado. Una vida en donde los dos gozan de una madurez espiritual fortalecida por la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando dos hermanos en Cristo están viviendo juntos buscando hacer la voluntad de Dios. Y no cuando todo el tiempo están peleándose porque... Tú no tienes la razón porque, eh, porque tú eres un no cristiano y a veces hay ataques ¿no? tan feos que qué feo que se tenga que vivir de la persona que algún día prometiste amar y respetar todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Si lleváramos a cabo esa promesa, no nos haría falta nada en nuestro matrimonio. Efesios 5:28 dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nuestro cuerpo nosotros lo cuidamos, lo protegemos, lo limpiamos, no le dejamos la responsabilidad a nadie más porque es mi cuerpo. Lo mismo va a pasar con mi esposa. Es mi responsabilidad. Yo la voy a cuidar. Ella va a estar bien, no le va a hacer falta nada. Filipenses capítulo 2. Verso 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo, uh, si, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Qué hermoso cuando encontramos esto en el matrimonio. Conservando el mismo amor unidos en el espíritu, dedicados en un mismo propósito. Dice en el verso 3, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, la mujer se somete al esposo porque lo considera más importante que ella por la posición que Dios le ha dado al hombre. El hombre... Eh, tiene cuidado de la vida espiritual de la mujer porque la considera más importante que a sí mismo por la misión que el hombre tiene para con su esposa. ¿okay? Dice la palabra de Dios en el verso 4 de Filipenses 2, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y termina diciendo en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como Cristo eh, amó y cuidó a la iglesia. Entonces, nosotros debemos de entender que esta unidad espiritual que se lleva en el matrimonio se lleva a cabo cuando los dos ponemos en primer lugar a Cristo. Cuando yo como hombre pongo en primer lugar a Cristo, voy a amar a mi esposa sin importar lo que ella haga, sin importar cómo me sienta, sin importar lo que reciba. Cuando una mujer ama a Cristo, se va a someter a su esposo, sin importar las veces que ha fallado. Ella va a seguir confiando en que Dios puede levantar y llenar de sabiduría a aquel hombre que Dios ha puesto como cabeza de su hogar. Vamos a orar. <coughs> Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros. El día de hoy, Padre, te queremos poner en tus manos a nuestras familias, sabiendo y entendiendo, Padre, que tú no nos pides nada, ni a hombre ni a mujer, que tú no has dado por nosotros. Tú cuando viniste a este mundo cumpliste una función, mi Señor. Tú cuando viniste a este mundo pagaste por nuestras vidas y ahora nosotros creemos tu instrucción. El día de hoy, Padre. A pesar de que en nuestras mentes hay una distorsión a veces de lo que es la familia, queremos levantar a nuestra familia, mi Señor, en ti. Queremos seguir tu instrucción. Queremos escuchar tu palabra. Queremos, mi Señor, hacer conforme a lo que dicen las escrituras. El día de hoy, Padre, en nuestros hogares, creemos, Padre, que lo mejor es que el hombre dirija y oraremos por ellos, Padre, para que sean decisiones correctas las que tomen durante toda su vida pero también creemos que la principal responsabilidad del hombre es darse a su mujer es por eso mi señor que te pedimos que el hombre también pueda esforzarse para que su esposa sea su primer ministerio su primer misión mi señor porque porque si, si él no la cuida quién la va a cuidar dice la palabra de dios que así como tenemos cuidado de nuestro cuerpo así debemos de cuidar de ellas mi señor. Permítenos, como hombres cristianos, Padre, tener esto en mente y no delegar esa responsabilidad a nadie más. Tantas gracias te damos por nuestras familias, por las cuales tú pagaste, por las cuales tú moriste y por las cuales el día de hoy estamos unidas en un mismo espíritu, buscando hacer tu voluntad, Señor. Gracias por esta enseñanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues que Dios les bendiga ya la siguiente semana. Vamos a entrar a estudiar nuestro siguiente capítulo. Entonces no se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.